Hola, ¿qué tal, amantes del plástico, caro? Espero que estén bastante, bastante bien el día de hoy. Como pueden ver, pues no estamos donde suelo grabar los reviews, estamos en una pequeño, bueno, más bien en un pequeño rincón de mi cuarto para ver, pues, la nueva salida de la Scarlet Witch y cuál es mejor. Así que continuamos. Amigos, la verdad no sé cuántas veces he tratado de grabar este video, pero como les decía, salió esta nueva versión de Scarlet Witch. Y pues bueno, esta versión, como ya lo sabemos, fue la versión que vimos en la serie de WandaVision, que para muchos pudo haber sido una serie bastante sosa, aburrida o incluso que nos derrumbó todas nuestras ilusiones de ver un multiverso. Con otras franquicias y con otros superhéroes, pues la verdad también fue nuestra culpa como fans de Marvel hacer tanta especulación. Por ahí decían que se iba a ver Magneto, por ahí decían que se iban a ver los X-Men, pero eso nunca pasó, ya todos lo sabemos, ni modo. Y pues básicamente, para mí, honestamente, después de ver Loki, después de ver Falcon and the Winter Soldier, después de ver WandaVision, ahorita se está estrenando la serie de What If. Debo de admitir que ha sido hasta ahorita la peor serie que Disney ha sacado en cuestión de, pues vaya, las series que van a sacar. Sabemos que van a sacar también la serie de War Machine y algunas otras series que ahorita ya no recuerdo cuáles son en específico, pero la verdad, siendo honestos y a título personal, esta serie fue, tuvo sus momentos muy buenos, eso sí, pero la verdad, con lo de Quicksilver, esta serie para mí se vino abajo. Evidentemente el final nos abrió un panorama de qué es lo que puede pasar en el futuro y pues en el multiverso que ya se confirmó en Loki. Pero bueno, a lo que venimos aquí es básicamente hablar de esta figura. Como ya les dije, pues esta fue la versión que ahorita no se está viendo muy bien pues del todo, pero pues esta fue la nueva apariencia que adquirió nuestra querida Bruja Escarlata, porque anteriormente tenía esta apariencia, ¿no? La apariencia que habíamos visto en Infinity War y también, pues vaya, una apariencia remodelada de la que vimos en la película de Avengers Era de Ultron. Así de fácil. Pero pues básicamente, ¿cuáles son las diferencias? Evidentemente son muchas, a las cuales ahorita voy a comentar. A comentar, ¿verdad? pues vaya, amigos, la verdad, para ser honestos, ahorita la estoy poniendo así, no se preocupen. De esta va a ver su review aparte, evidentemente en el canal, más a detalle las vamos a poder comprar mejor. Pero desde que yo adquirí esta versión, la cabeza se me hacía un poquito desproporcionada, se me hacía que tenía una cabecita muy pequeña. Y pues en esta ocasión sí se ve el rostro un poquito más grande, tiene mejor proporción todo el cuerpo. Aquí de repente se ve como que las piernas muy muy largas y pues en esta de aquí pues no, tiene también, se le ve un poquito más de torso. Entonces son puntos buenos y puntos malos que cada figura tiene, la verdad. Hay que aclarar que pues esta versión que salió ya hace algunos años, que fue pues su versión cinematográfica más apegada que pudimos tener, porque la versión de la Era Ultron todavía estaban pintados, no sé si a mano, pero todavía no comenzaban con la impresión en los rostros, lo cual cuando salió esta versión se convirtió como una versión definitiva del personaje dentro de su universo cinematográfico, y la cual la volvía muy muy difícil de conseguir porque solamente la encontramos con el Tupac que venía con Visión, que la verdad esa figura también después salió otra vez en Infinity War, una nueva versión de Visión, nueva entre comillas, pero la verdad, siendo honestos, la versión del Tupac sigue siendo mucho mucho mejor que la versión que sacaron para Infinity War. Entonces conseguir esta versión era muy difícil, más aún completa y con sus efectos de magia, que en este caso estos sí son pues rojos opacos, no tan translúcidos como los de la nueva versión, que son ya casi tirándole a rosita, no sé por qué los hicieron así, pero pues como les menciono, esta era una figura muy difícil de conseguir, que en los grupos se encontraba en
no sé, 500, 600 pesos, por mucho 700. Entonces, muchos se desvivían por esta figura. He de admitir, la verdad, yo en su tiempo sí fui muy feliz con esta versión de Scarlet Witch. Y créanme que aún sigo siendo muy feliz a pesar de tener esta nueva versión. Los cambios significativos que les veo a las dos versiones son las proporciones, como ya lo mencioné, y algo que sí es muy destacable y que si ustedes ven con mucho detenimiento es de que el rostro de esta nueva Scarlet Witch tiene una mejor impresión digital, y la verdad se nota muchísimo, incluso lo vamos a ver en el review, pero incluso tiene, se le alcanza a ver como el pequeño destello en los ojos. Y estas versiones y otras versiones de otros personajes como el Capitán Digno, Thor, el de Infinity War, hay unos que si te les acercas demasiado a ver el detalle en el rostro, se ve como si, entre comillas, estuviera como pixeleado, pero no, son como muchos puntitos que van formando poco a poco el rostro para que se vea más real. Pues vaya, la verdad sí, esta figura se sacó un 10 en ese apartado. El rostro está muy, muy bien hecho. Sí se parece bastante a Elizabeth Olsen, que pues es quien representa al personaje en esta serie. La verdad sí, un 10 de 10 en eso. Lo que no me agradó de esta figura, amigos, la verdad, siendo honesto, y pues fue que tuviera todo el cabello hacia atrás. Eso no me agradó tanto. Creo que eso era más como de Agatha Harkness. Ella sí tenía como, si yo no mal recuerdo, el cabello todo hacia atrás. Yo recuerdo que Scarlet Witch tenía aquí como dos mechones de cabello que caían desde sus hombros. Entonces cuando vi esta versión, sí, el cabello no me agradó bastante. No me fascinó que estuviera todo ondulado, pero pues es lo que hay. Pero sí, amigos, en cuestión de materiales, en cuestión de detalles, la verdad, esta figura sí se la lleva de calle. Pues bueno, no de calle, sino que... Sí, no de calle. Exageré. Pero sí es muy buena versión, la verdad, aunque... Pues híjole, es una versión muy acaparada del personaje. Normalmente en Amazon las otras figuras de la Wave que están conformadas por lo que viene siendo el Visión Blanco, Loki de la serie de Loki, Winter Soldier de la serie de Falcon and the Winter Soldier, lo que viene siendo el USA Agent, o pues básicamente el otro Capitán América, entre comillas, y el Barón Zemo, y pues lo que viene siendo el nuevo Capitán América, antes Falcon. Pues las figuras las encontramos en aproximadamente 600 pesos con esto de los nuevos precios que está manejando Hasbro, tanto en Marvel Legends como en Transformers. Era el precio pues en retail, pues vaya, en tienda. Ya en reventa, sí, he de decir que esta figura la he encontrado en, o la he visto, desde 750 pesos, de ahí no ha bajado, o a lo mejor sí a 700, pero créanme que de ahí no ha bajado, hasta los 800 pesos, 850, ya por verse muy muy manchados. Pero pues ya está en manos de ustedes decidir si adquieren esta figura por ese precio. La verdad, a mí se me hace un poquito exagerado, que después la pueden encontrar, pero pues ya uno nunca sabe, ¿no? Pero bueno, amigos, ya es su decisión cuál versión a ustedes les gusta más. Es muy probable, ya conocemos a Hasbro, que va a sacar otra versión cuando salga la nueva película de Doctor Strange. Va a sacar una nueva versión de esta Scarlet Witch, quizás con un intercambio de rostro, quizás vaya a tener algunos cambios de look. No lo sabemos, pero es muy probable que exista otra versión. Y pues nada, o sea, no sé si ustedes se quieran esperar a ver si hay otra versión hasta que se estrene la película, pero por lo pronto y por unos meses esta versión yo creo que va a ser la definitiva en la cuestión cinematográfica. A pesar de que haya sido una serie, pues también encaja muy bien en los Vengadores cinematográficos. Yo, para mi colección cinematográfica, me quedo con esta. Siendo honestos, esta es una muy buena versión. Me gusta pues vaya, de que sí se ve más con ese toque pues que le dio muy característico Marvel a todos sus personajes, de pues darles un atuendo más
no tan de cómic, este ya sí se va apegando más al cómic, que está bastante, bastante bien. Inclusive decían por ahí que se parecía mucho al traje de Magneto y que era por eso que iba a salir Magneto y que sabe qué. Teorías locas que se crearon los fans. Me incluyo yo también porque pues también soy fan, evidentemente. Pero pues ahí lo tienen, amigos, la verdad, ¿por qué tan cara? Ya vieron por qué, es la más acaparada de todas y pues es la que era evidentemente la figura top de esta serie, así de fácil. Pero pues la última decisión la tienen ustedes, amigos. Esta versión pues sí, actualmente no sé si vaya a ser más fácil de conseguir debido a que pues ya tenemos esta versión, pero lo que yo sí les puedo comentar es eso, simplemente es como la proporción que cada personaje tiene. Desde aquí se ve perfectamente que esta versión tiene como que más las piernas más largas y tiene el torso muy pequeño, y esta versión ya se ve completamente, pues vaya, en su proporción adecuada. Eso también hay que aplaudírselo a Hasbro, que a pesar de que son figuras, hay que reconocer que los Marvel Legends no son figuras muy caras o top en coleccionismo, y que no podemos pedir el mejor detalle, el mejor moldeado y los mejores materiales porque son figuras básicas, es lo que son. No son figuras altamente coleccionables como otras marcas. No son figuras malas, para su precio son figuras muy muy buenas desde mi punto de vista, pero han estado mejorando demasiado, créanme que demasiado. Si ustedes llegan a tener estas dos versiones en sus manos, comparen esos detalles y se fijan que está llegando al grado de que ya no parecen Marvel Legends. A lo que me refiero es de que pues ya parecen de otra marca por la cuestión de las escalas, la proporción en los cuerpos y sobre todo el detalle muy bueno que le están metiendo ahora a los rostros. Está muy, créanme que muy muy bien. Así que pues nada, amantes del plástico caro, esto es todo. Espero que les haya gustado. Yo creo que vamos a empezar a hacer esta serie de videos donde pues damos como nuestros puntos de vista de esta figura. A mí me gustaría saber qué opinan ustedes, y pues para que haya de por sí ya reviews, gameplays, reaccionando y todo este tipo de contenido más variado para que ustedes no se me aburran y pues que tengan por ahí más contenido que ver. Así que pues nada, espero que les haya gustado este video, nos estamos viendo en la próxima, los quiero mucho, adiós, cuídense.